La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola amigos de Radio Natividad. Hoy martes de la primera semana del tiempo de la Cuaresma, compartamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, donde Jesús nos enseña la oración cristiana, la oración confiada en Dios Padre, que sabe nuestras necesidades, que conoce nuestro presente, nuestro pasado y que conoce también nuestro futuro. Y nos enseña y les enseña también Él a sus discípulos la oración del Padre Nuestro, que nos invita a honrar a Dios Padre, que nos invita también a pedir que venga, que nosotros construyamos el reino de Dios en la tierra, que santifiquemos su nombre. Pide también que nosotros hagamos una petición a Dios por el alimento, no solo del cuerpo, sino también del alma. Y sobre todo nos enseña a decirle a Dios, perdona nuestras ofensas, con la condición de que nosotros perdonamos o perdonemos a quienes nos ofenden. Hoy, en este segundo día de la semana del tiempo de la Cuaresma, pues esta es la condición. Ayer hablábamos acerca del encuentro de Dios en nuestro prójimo. Hoy, el encuentro con Dios a través de la oración, pero que pasa a través del perdón y de la reconciliación con nuestros hermanos. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor les bendiga.